Señores, muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. A los que están a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, a los que están en Estados Unidos, que están en España, en Perú, en México, en Colombia, en cualquier lugar, porque el canal de YouTube me está reportando sintonía desde lugares insospechados. Muchísimas gracias a todos esos dominicanos y dominicanas que están en el mundo entero. A ese 31% que representan los dominicanos y dominicanas en Estados Unidos que entran cada día a mi canal de YouTube. Ya alcanzamos más de 21 mil suscriptores. Síganse suscribiendo y recomienden nuestros contenidos. Se lo agradecemos y tenemos 1,5 millones de vistas ya. Poco más de 6 meses hemos logrado esto, así que yo estoy muy agradecida de todos ustedes, de los dominicanos y dominicanas, de la gente que comenta. Tenemos videos ahí que superan 78 mil vistas. Un video, por ejemplo, que tiene 900 comentarios. Muchísimas gracias a tantísima gente que se toma esa molestia, que participa, que habla y que está con nosotros a través de este canal. Hoy es un día en el que también quiero dar las gracias a todos los colegas periodistas, a la gente decente de este país que por distintas vías me ha manifestado su solidaridad por lo que saben se intentó hacer conmigo el pasado jueves y que denunciaba aquí el pasado viernes. Una maniobra perversa para dejar a uno en este ejercicio como si fuera una manipuladora que estaba poniendo una información falsa. Además, que estaba diciendo una información falsa suministrada por la Embajada de los Estados Unidos. No sé cómo se les pudo ocurrir. Obviamente, eso se volvió hacia atrás, eso tiene su vuelta y nosotros pudimos explicarlos. Así que vamos a ir a la pausa de inmediato. Cuando regrese, quiero hacerles alguna reflexión porque estas horas, después de vivir eso, he pensado en muchas cosas y quisiera compartirla con ustedes. Posteriormente, tengo un resumen de qué fue lo que se hizo, de esa maniobra o montaje que se hizo una información de la Embajada de los Estados Unidos. Y al final, queremos hacer un cierre con lo que fue ese trabajo del Consejo Nacional de la Magistratura. Una de sus integrantes, la única mujer, la diputada Josefa Castillo, estará aquí cuando estemos ya a mitad de este programa.